Hi friends, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos a viernes 14 de junio y hoy vamos a empezar nuestro jardín. Ya vieron ustedes la primera parte, que es haciendo el patio de la casa, pero pues todo alrededor del patio quedó con pura tierra, desanivelado, hay mucha basura y hoy vamos a estar arreglando esa parte. Este es el plan, déjenles digo. Hoy el señor Peña llega pronto de trabajar y dijo que se iba a poner a hacer esto. O sea, va a estar anivelando aquí, poniendo tierra. El plan es poner plantas como boxwoods. Ya luego que las ponga les muestro. Todo aquí va a ir boxwoods y pasto. Allá va a planear, a emparejar para poner pasto artificial. Y ahí es donde van a ir los columpios y el brinca-brinca de los niños. Todo aquí va a ir boxwoods, creo. No sé si flores o pastos. Son unos pastos que crecen altos. Y es como para rellenar. No queremos mucho porque no queremos tanto mantenimiento. Tenerles que hacer mucho mantenimiento. Y si pone flores, van a ser hydrangeas, de las que nacen todos. Hortensias, creo que se llaman. Nacen cada año. También por acá, por este lado, va a ser lo mismo. Aquí un camino. Todo allá, al lado de los escalones. Y creo que lo mismo de acá atrás. Acá en este lado vamos a estar sembrando vegetales. Pero eso lo voy a estar mostrando en, creo que en otro blog. No sé, pero aquí, porque no las he comprado. Así es que hoy no se va a hacer. Pero creo que el plan es aquí poner un cuadro de puros vegetales. Chiles, jitomates, papa, todo eso. Normalmente lo poníamos allá, pero se me hace como muy lejos. Cilantro es lo que necesito. Y acá otra vez continuar con las plantas y el mulch. El mulch va a ser negro para que mache, para que coordine con el patio. ¡No! ¡Júntalo! Y creo que ya llegó el señor Peña, así es que yo creo que se van a poner a trabajar. Yo aquí les muestro el proceso. ¡Vente, Manny! ¡Ahí llegó papá! ¿Papá? Uh-huh. Thank you.
Allá está. I saw it. ¿Te lo traigo? Mary me mandó por su juguete. Porque ahorita se va a desaparecer si no lo juntamos. Me van poniendo, rellenando con tierra. No sé cómo se llama esa tierra. Y luego arriba tierra bonita para que agarre bien las plantas. Ya traen la tierra de una vez aquí. Yo voy a dejar la vista. Ay, no, no. And they're gonna be dirty. I'm gonna take them off. ¿No le movió? Yeah. Vamos a ver qué andan haciendo aquí en el jardín. ¿Quién eres? ¿Lo espanté? ¡Hey! Ahí voy. Que se quede en el... Tira. No, que le voy a hacer aquí. Yo digo que van muy cercas. ¿No? Ya. Yeah. ¿Oye, qué? ¿Todos estos hoyos? Sí. Pues sí, pero es que los vas a cortar, ¿no? Sí, los voy a terminar. ¿Cuatro pies? Que están grandotes. No, se ven bien. De aquí se ven bien. Sí. Es que también si pone un cabrón aquí, yo te más ahí atrás. ¿Sí? ¿Sí, era? Sí. Pero si ya no vas a poner nada, entonces lo hubieras puesto en el centro. Es que no puedo por quitar la pipa. Oh. El agua. ¿Qué es? Me espero mejor que vino. ¿Por qué? Porque no, no es que... Dice que van bien juntos. Se ve bien. Todavía nos falta que trimear, ¿no? Sí. ¿Estos son los chiquitos que encontraste también? Sí. Bueno, me dice que vamos juntos. Me dice para regalos. Ya pusieron los boxwoods. Looks nice. ¿Le gustan o no? Lo sacamos. También. No, ¡oh, mira, este está bonito! Sí, sí, miren lo que le escogió su marido en la esquina. ¿Lo que compró? Sí, mire que tiene comprado. Sí, que iba a vender a una cliente en 500. ¡Híjole! Está bien bonito. ¿Así los vas a cortar? Sí, redonditos, así van a estar todos. Más que te les voy a dar una ya para echándoles artita, agüita, retoñan y van retoñando, retoñando. Uh-huh. Y acá esto está porque estaban juntos, ¿no? Juntos, pegados. Sí. Crecieron, estaban bien chiquitos, ¿no? Ay, chiquitos y crecieron. Ya, ya mami. Qué bonitos ese. Sí, nomás que fíjate. Hojaldreñas blancas. Una de las dos. Oh, hay un venado, mira. Siempre anda ahí a esas horas. No, sí. Ya se quedó perfecto ahí. Bien. Sí. Como ya tenemos todo aquí, ya. Ahorita se va a ver peguito, pero se van acomodando tantito. Su agüita. Les voy a echar un fertilizante para. Esa pompa, ¿dónde fue a quedar? Dijo Narali. Esa pompa, ¿dónde fue a quedar? Yeah. Dijo Narali, ¿qué? ¿Esa no estaba acá atrás de la casa? ¿Ese tubo no puede mochar, jefe? ¿Eh? Ese tubo de esa pompa no lo puede mochar, ras.
¿Cuál? El ese. Blanco. ¿Sí? Para que se le esconda ese. Ese, de ese. Fíjese que sí. La guapa. No le pone otra vez el le de pongo la tapa para atrás. Y ya, ¿qué es? Pongo un cople. No, pues se quita este, era. No es como una respiración, no, ni respiración, ¿eh? No. ¿Qué es? Una tapadera nomás. No, no es, es nomás para agarrar la luz. ¿Oye? Se quita la luz. No, yo pensé que era ese para la caca. No. No, la pompa del agua es el pozo. Ay. Seguimos haciendo el jardín de mi casa. Ya terminó un lado. Creo que lo vamos a estar haciendo en pedazos, porque es imposible terminarlo todo en un día. Ya cuando se vayan los trabajadores, les digo el plan, lo que sigue. Pero ahorita esto es. Eso es lo que han estado haciendo. Déjenles muestro por el cuarto del Manny. Manny, vente, vamos a ver cómo se mira. O por este cuarto de atrás, a ver cómo se mira. ¡Wow! ¡Qué bonita vista! Slow. Picking my stuff. Mom. ¿Qué pasó? ¿Es picking my stuff? No emparejando, tu papá, no emparejando. ¿Es picking my rock? Ok, vamos a ver del otro cuarto cómo se ve. ¡Wow! Look at that. I love it. Oh, aquí está fresco. Slowly, papi. Ok, so ya terminaron de aquí del jardín de mi casa lo que iban a hacer el día de ahora. Nivelaron, pusieron dos tipos de tierra, la tierra buena arriba, y pusieron estos boxwoods que los van a estar trimeando. No se van a ver así como despelucados como mi cabeza, no. Van a estar trimeaditos como un círculo. Este grandote quedó aquí en la esquina. Aquí ya emparejaron. El plan es de poner pasto artificial desde aquí hasta allá y poner los columpios. Y brinca, brinca. Y así se ve. ¿Vas a poner mulch este año, Han? Sí. Ok, también vamos a estar poniendo mulch de color negro. Que más o menos ahí se va a ver igual que la tierra. Se ve muy bonito, ya cambió aquí. Van a estar quitando este tubo para que no se vea. Y estos aquí pusimos unos chiquitos y también los van a estar trimeando. Aquí es donde empieza el pasto artificial. Y así se ve. ¿Te gusta, Manny? ¿Te gusta? ¿Dónde? Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente día haciendo el jardín de mi casa. Bien, señor Peña se puso a limpiar el patio de la casa. Ahorita les muestro cómo quedó el patio.
Así fue como quedó el patio, ya bien lavadito. Ahí se tuvo que quitar, creo que ya vieron el video de haciendo el patio cuando hicimos esto aquí. Y en ese, cuando hicimos eso, fue que tumbaron eso para hacer más lugar. Tuvieron que quitar algunos tabiques para poner la madera que estaba deteniendo este cemento acá. Acaba de poner esa piedra porque el escalón estaba muy alto porque se va a rellenar de tierra. Así es que por mientras pusieron ese pedazote de piedra. Pero sí, ya está lavado, listo para mañana la carne asada. Muy bonito. Hi friends, bienvenidos a otro día de este vlog. Hoy estamos a miércoles 19 de junio y seguimos construyendo o haciendo el jardín de mi casa. Hoy voy a estar comprando los vegetales que voy a estar sembrando. Cuando lleguemos a la casa les muestro dónde, pero va a ser a un lado de la casa. So, si está uno atrás, no se alcanzan a ver. Va a ser muy poquito, uno de cada uno. Es ya, pues como les dije, casi tercera semana de junio y siento que es medio tarde, pero como nos fuimos de vacaciones, no quería plantarlas antes. Y ya luego llegamos y me llegó visita y pues hasta ahorita he tenido la oportunidad. Ha estado bien caliente estos últimos dos días y no quise venir. Pero hoy vine a Walmart. Vamos a ver si encontramos algo en Walmart. Si no, nos vamos a la Home Depot. Quiero jitomates, chiles, calabacitas, cebollas. Miranda, fui a recogerla a la escuela de Summer. ¿Tú qué quieres, mami? ¿De fruit? ¿Raspberry? Raspberries and more. So, vamos a ver si encontramos raspberry. También necesito semillas de cilantro. Es como lo más importante. Porque no, siempre compro cilantro y cuando lo voy a usar ya está echado perdido. Así es que me gustaría el cilantro para ir a cortarlo y fresco. Y sí, así es que acompáñenme en este día. Ok, vamos a agarrar mis vegetales. Ahorita aquí estamos en la Walmart. Llevé plantas para el patio, pero eso es para decorar. Eso es en otro vlog. Ahorita vamos a ver qué encontramos aquí. Tomatoes, but I want Roma. ¿Cuál es? No, pero de estas no. Estas son black. Ok, quiero calabacita. Y ya están muy feitas. Yo creo que no. Que no se dan. Unos de estos peppers. No más una. $8. Ok, del otro lado. Y luego, ¿qué más? Damos unas de Roma, jitomate Roma. Voy a llevar unas tres. Una. Cuestan $1.97. Y así me salen 2 libras de cada una y ya. Salimos a mano. Ya no están muy bonitas, pero me voy a llevar esta y esta. Qué calabacita. ¿Qué, mi amor? ¿No qué? Ok, voy. Ya están muy feas. Aquí está esta. No, ya no. ¿Qué es esto? Oh, estos ya traen chilitos. Ok. No, no hay. Llegamos a casa. Y voy a estar, hoy no las voy a plantar. Hoy voy a poner las plantas acá, las voy a regar. Mañana voy a ir a una nursería a ver si las encontramos. Más, ¿cómo se llaman? Vegetales. Necesito más cositas, a ver si encuentro. Ya está de la temporada, por eso siento que no voy a encontrar. Así es que ahora las voy a sacar. Miranda me va a ayudar a sacarlas y echarles agua. Compré
compramos estas llaves para la manguera. Vamos a abrirlas y usarlas para regar las plantas. A ver si sirve. Pon ahí. Agárrala. Ay, no puedo abrirla. Pues. Tenemos yellow. Oh, we got green too. ¿Qué quieres? Vamos a usar una. ¿Cuál quieres usar? ¿Amarilla o verde? Había otro color, creo que era azul y verde. Y escogí esta. I want... ¿Esta? Yeah. Ok, vamos a poner. Esta es, sí le quedó, yo creo que le queda a cualquier manguera, pero ahí tiene 10 diferentes modos de echar la agua. Vamos a usar el que dice mist y ese es para regar. Y vamos a estar regando las plantitas. ¿Sí ves, Miranda? Yeah. You can keep, lo puedes dejar prendido. Rigas también esas. ¿Le puedes cambiar? ¿Cámbiale? Mira, y centro. Ese es jet. Oh, esa no. Ese es como power wash. Centro. ¿Does it hurt? Oh, that hurt. ¿Te mojes? Full. ¿Cuál quieres? Flat. A ver, ese flat. Cono. Oh, ese también está bonito. Para esos. ¿Para esos arbolitos? Cuando... Señor Peña ya va a empezar a hacerme aquí mi cuadrito donde voy a estar sembrando. Está sacándole tierra de esta que tiene y va a poner tierra para plantas. La tierra que está sacando de aquí la está llevando al otro lado para emparejar. Y acá es donde la está poniendo. El señor Peña sigue trayendo tierra limpia y hace mucho calorón que yo me estoy tomando esto. Le puse un hielo de rosa, moldes de rosa, está bien bonito. Mira mi hielo. Es una rose. Mommy, you know what? You could put the this majiki what's inside. What is it? Wine? Wine? You could make ice wine. So beautiful. Oh, Manny! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Manny? I have wow. Ya lo estás revolviendo, ¿no? Se ve más bonita black. Yeah. ¿Y vas a poner los tabiques alrededor? Sí. These are nice. ¿Son usados? ¿Eh? ¿Son usados? Sí. ¿De dónde? Ahí te voy. ¿De un trabajo o de aquí? De aquí. Big Spider tiene rojo. ¡Mario! ¡Tiene babies! ¡Tiene huevos! ¿Dónde está? Mira. Tiene huevos. ¿Tiene huevos? Sí. Vamos a romper. Ok. Okay, me. Papi. What's that? Uh-oh. Ooh, Manny. Uh-oh. ¿No es una línea de algo? ¡Hey! Ay, te cayó tierra adentro, papi. ¿Dónde está? No, póntelos.
Ma, es Marcel. Sí, póntelo. Que ahora está quieto. Mañana viene el inspector. ¿Oh, sí? Y dice el señor que sí le puede poner caulking allá a la chimenea. Ya estamos listas para mañana. Ya pusieron los tabiques con tierra buena. Ya me pusieron una manguera. Y le puse a la manguera la otra que había llegado. Era un paquete de dos de Amazon. Una amarilla y una verde. Había otro color, creo que verde y azul. No me acuerdo. Amarillo y azul. No sé. Pero ya está la manguera lista. Y tengo aquí la pala. Mañana vamos a estar sembrando vegetales que encuentre, los que ya compré, y voy a ir a una nursería. También voy a ir a la Home Depot a ver qué encuentro. Hi friends, bienvenidos a otro día aquí haciendo el jardín de mi casa. Hoy estamos a jueves 20 de junio y vamos a estar plantando, voy a estar plantando los vegetales que compré ayer. Es temprano, está apenas a 75 grados, así que voy a aprovechar eso. Más aparte llovió y sé que si se pone caliente se va a sentir bien húmedo. Así es que voy a hacer eso y ya luego, antes de ir por Miranda a la escuela, voy a ir a pasar a una nursería que está aquí cerca a ver si tienen más, porque solamente encontré jalapeño, jitomate, calabacita y chile morrón. Me gustaría serrano, cebollas, pepino. Miranda quiere raspberries, frambuesas creo que son. Así es que vamos a empezar este día. Do not touch my camera. Mira cómo me ensucié. Mira, it's okay. It's okay ensuciarse. Nos vamos a estar ensuciando el día de hoy. Más que aquí hay que arreglar, porque aquí voy a estar pasando. Y hay mucho lodo. ¿Aquí podemos pasar? No. Mira. Hay mucho lodo aquí, esto no va a funcionar. Está sembrando un sobrecito de cilantro y uno de hierbabuena. Estuvieron mis plantitas, ahí puse cilantro y lo hierbabuena. Estos son jitomates, uno es roma y otros son jitomate grande. Estos son los chiles, estos, el primero y el último
son jalapeño y el en medio es red pepper. Y esta es tierra que necesito para mis macetas de cuando estoy decoré el patio de mi casa, que eso ustedes ya lo vieron. Aquí se los dejo el enlace para que vayan a ver. Por eso es que se ve mucha tierra, pero eso lo voy a hacer, lo voy a estar quitando para cuando traiga las otras plantitas ya tenga lugar. Ahorita las voy a regar y terminamos por ahorita. Manny, ¿vas a regar? Eso es todo. Muy bien. Sí, muy bien. Es agua. Okay. Yeah. Thank you. It's all clean. Aquí a esta nursería a ver si tienen vegetales. Normalmente los tienen acá. Vente, Mary. Vegetables and herbs. Búscame, ¿qué hay? Let's see. Sun gold tomatoes. ¿Qué hay aquí? Jitomates. ¿Esto qué es? ¡Pepino! ¡Yes! Vamos a ver pepinos. Esta. Esta seca. This one right here. Esta. Esta llévanos. Estas se ven feas, pero ya cuando los siembremos ya van a estar bonitos. Ups, se cayó esta. Esta, mira, te la llevas. Es pepino. ¿Y esta qué será? Si no me dicen, yo no sé. Me tienen que poner. ¿Por qué no me ponen? Vente, Manny. No, vente. Esto no dice. Pues no vas a ver. No tienen gran cosa. Vamos a ver a qué lado. Aquí al lado hay algo. Esto es jitomate. ¿Eso qué será? Oh, no. Esto no comemos. Es eggplant. Calabaza. Squash. Calabaza. ¿Esto qué es? Mira, tiene jitomates. ¡Qué bonitos! Los babies. Sí, babies. Este es pepino chiquito. Vamos a llevar este. Like cucumber. Mira. Ese no es. Este. Este me gusta, este pepino chiquito. ¿Pickles? Melón. Vamos a ver si se hace el melón. Sí. Ok, un melón chino. Oh, no, melón liso. ¿Tomatillo no habrá? Hey, what is that? ¿Cuál? Mustard. Aquí está el melón chino. Vamos a llevarnos un melón chino. Este melón chino. Ok. Vámonos. I think that's it. I would like tomatillo. Oh, let me see what this is, Miri. Sweet pepper, squash, no. Okay, pues ya encontramos estas cuantas. Why is it not charging? Estas son las plantas que compramos, los melones, el pepino, y acá tenemos en esta caja cebollas blancas y moradas. Son las cebollitas, las vamos a plantar para las cebollas. Así es que vamos a llevarnos eso, miren, para allá. Like in here. Sí, ponlo allá en la caja para que se te haga más fácil. Ya las regó Miranda cuando llegamos. Ya están listas para plantar. Ya bajó el sol. Me tuve que esperar hasta más tarde para que bajara el sol y el calor.
Aquí es donde vamos a estar plantando lo que trajimos, el pepino, todo eso, y las cebollitas. Así quedó mi jardín. Ahí les puse los papelitos de lo que es para acordarme. Aquí donde se ve que no hay nada es donde está la cebolla y acá está el cilantro y la menta. Ya luego le pongo unos alambres a los jitomates y a lo mejor a los melones para que se guíen para arriba. Ahí está el pepino para que se guíe, tiene mucho lugar. Me sobró mucha tierra, eso la estuve usando y la estuve utilizando en decorando el patio de mi casa, que ese vlog ya salió, aquí se los dejo arriba, si es que no se los he dejado ya. Y sí, ya nomás me voy a poner a regar, a ver cómo nos sale. Ando sudando, ando toda sucia de la manguera al pantalón. Así es que mañana vamos a continuar. Vamos a ir a la Home Depot a ver si hay más plantas y a lo mejor a otra nursería. A ver si tienen más vegetales. Miranda quiere raspberry o frambuesa, creo que se dice. Y a ver si encuentro, pero... sí, me voy a ir a bañar. Ya acabo de regar aquí muy bien estas plantitas y nos vamos. Aquí termina mi día, pero el vlog no. Ustedes sigan viendo. My friends, me fui a la Home Depot y no les grabé, pero encontré... ¿qué es esto? Sandía. Y... chile ancho poblano y otro chile ancho poblano y chiles amarillos largos. Así es que ahorita vamos a estar plantando y también compré estas flores. Estos fueron para la decoración del patio de mi casa. Ese vlog ya salió. Estas son las que trajimos ahorita nomás. Las acá no. Acá nomás las va a regar Miranda y en la tardecita, cuando ya no haga tanto sol, aunque ahora no está tan caliente, las plantamos. A lo mejor al ratito, pero ahorita vamos a regar estas. Y acá a las nuevas. Oh, I'm getting wet too. Okay, so the wind is coming this way. Mm-hmm. So ponte this way. Hi friends, bienvenidos a otro día de Haciendo el Jardín de mi casa. Aquí está atrás de mí. Como vieron, hoy nos fuimos a comprar más vegetales. Encontré chiles anchos o poblano, una sandía y chiles amarillos largos. Me esperé hasta la tarde porque hacía mucho calor en el día y creo que a lo mejor la madre naturaleza no me va a dejar porque ya ahora está haciendo aire. Y ahí viene la lluvia, así es que a ver qué alcanzamos a hacer. Acompáñenme en este día. ¿Es mi guante? Ya planté, aquí está la sandía y dejé todo ese espacio para que crezca. Aquí son los dos chiles poblanos, allá el chile amarillo largo. Y aquí es los pepinos, esos los plantamos ayer. Ya nomás le pongo aquí agua y todavía no nos llegó la lluvia, así es que sí nos dejó sembrar esto.
nos llegó la lluvia. Ya no me dejó despedirme, pero aquí voy a dejar el vlog. Espero que les haya gustado el contenido de haciendo el jardín de aquí de mi casa. Ya durante los vlogs les voy a mostrar cómo van, si crecieron. También ya luego les voy a mostrar cuando el señor Peña trimé esos bushes que puso ahí. Vamos a seguir continuando de a poquito haciendo el jardín. Vamos a estar poniendo pasto artificial. Vamos a estar poniendo los juegos de los niños allá. Así es que no se olvide suscribirse para que lo notifiquen cuando salga esos vlogs. Les mando vibras positivas. Antes de irse, mira estos dos vlogs. Son los últimos dos que he subido aquí en mi canal. Estoy segura que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Bye.